Tú, Señor, te compadeces de todos y no aborreces nada de lo que has creado. Aparentas no ver los pecados de los hombres y las mujeres para darles ocasión de arrepentirse, porque tú eres el Señor nuestro Dios lleno de compasión. Hoy con esta Santa Misa comenzamos la Cuaresma de este año. 40 días vamos a tener de preparación para poder vernos, examinar nuestra vida interior, para poder ver cómo podemos limpiar, dejar que Dios limpie nuestras almas de todos aquellos pecados que hemos cometido, para así poder ser partícipes de la gloria de su resurrección. Vamos en este momento a pensar sobre aquello que hemos hecho mal, sobre todo a pensar nuestro plan para cómo reconciliarnos con Dios, cómo confesar nuestros pecados, cómo pedirle que Él nos limpie de toda la mancha, de todo lo malo que hemos hecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con todos ustedes. Oremos que el día de ayuno con el que iniciamos hoy, Señor, esta Cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a ti y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor: todavía es tiempo, conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Conviértanse al Señor su Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sion, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo, la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Palabra de Dios.
misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Contra ti solo pequé. Lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios, al que nunca cometió pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice: en tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. A ti, oh Cristo.
pueden oír hoy la voz de Dios. No se resistan en sus corazones. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio tú, cuando hagas con tu mano izquierda lo que des, que no lo sepa la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Buenas noches. Me da gusto ver nuevamente nuestra parroquia llena después de ya casi 2 años, ¿verdad?, de pandemia, 2 años batallando contra esto, incluso en tiempos de cuaresma, cuando se nos cerró el templo por primera vez, y nuevamente Dios nos bendice llenando este templo. Gracias por estar aquí hoy en esta noche, hoy en este día tan importante para cada uno de nosotros como católicos. Hoy que celebramos este día que le llamamos Miércoles de Ceniza. Con el Miércoles de Ceniza nosotros comenzamos este camino de acompañamiento a Cristo, recordando esos 40 días que Jesús pasó en el desierto. Y nosotros también hoy comenzamos entonces esta jornada, este caminar de 40 días. Y es muy importante que el día de hoy entendamos cuál es el sentido de la ceniza. ¿Cuál es el sentido de venir hoy a celebrar este miércoles y de ponernos la ceniza? En primer lugar, bueno, el pueblo judío, ellos acostumbraban untarse, bañarse o llenarse de ceniza. 2 intenciones principales. Una era reconocer su sencillez, su humildad. Entonces, empecemos pensando por esto. Hoy que vamos a recibir la ceniza, debemos de meditar nosotros cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, si somos humildes, somos sencillos. La otra razón también muy importante era en señal de arrepentimiento, en señal de que estamos arrepentidos de aquello que hemos fallado. Entonces tenemos que tener este sentido hoy, especialmente en este día de la ceniza. ¿Por qué les digo esto?
porque no deberíamos de haber ningún cristiano, ningún católico deberíamos de ponernos la ceniza si en nuestra mente y en nuestro corazón no hay una intención de conversión, de cambio. Las Escrituras, la palabra del día de hoy, es de lo que nos habla. Nos habla de una conversión. ¿Qué significa conversión? Un cambio de vida. A Dios y nosotros mismos no nos engañamos. Sabemos cómo vamos nosotros caminando, viviendo cada día de nuestra vida. Eso lo sabes tú y eso lo sabe Dios. Y hoy es el principio de una nueva vida. Hoy es el principio de una conversión, un cambio de dirección hacia un lugar donde me lleve hacia Cristo. Por eso estos 40 días nos deben de servir y de ayudar a vivir cada día meditando y imitando la vida de Cristo. Eso es en primer lugar entonces. Hoy comencemos a ver qué es lo que tengo que dejar, qué es lo que tengo que cambiar. Meditando sobre estas lecturas para el día de hoy, me encontré con unas palabras de un santo de los últimos días, un gran santo que tenemos, a nuestro santo Papa Juan Pablo II. Y él en algunas ocasiones dijo esta frase que ojalá y que todos nos la llevemos hoy a la casa y la meditemos especialmente estos 40 días. Y él decía esto: cuando un cristiano le pierde el sentido al pecado, que ya no le encuentra sentido al pecado, ese día le perdió el sentido al amor de Dios y a su gracia. Cuando nosotros le perdemos el sentido al pecado, o sea, en otras palabras, cuando veamos que todo está bien, que ya nada es mal, que todo es permitible, eso es cuando nosotros le perdemos el sentido al pecado. Entonces, si yo siento que todo está bien, me estoy perdiendo del amor de Dios que quiere darme a través de su misericordia en la reconciliación. Por lo tanto, me estoy perdiendo también de vivir esa vida de la gracia a la cual Dios nos está llamando. Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a vivir en gracia. Pero si yo no me doy cuenta hoy en día ya qué es pecado y qué no es pecado, entonces he perdido ese verdadero sentido. Y creo que no ignoran ustedes esto. Creo que lo vemos en el mundo el día de hoy, pero especialmente como nos dice nuestro padre Eduardo, no aquí, allá, ¿verdad? En México. Allá pasa mucho esto. Allá, si vamos a otros lugares, allá vemos que para muchos hermanos nuestros ya nada es pecado. Ya nada es pecado para la mayoría. Hoy en día todo se permite, todo es legal, todo está bien. Y entonces vemos al profeta Joel, que es lo que nos está diciendo el profeta Joel, nos está invitando a que volvamos a Cristo y miremos cómo nos dice de esta manera. Dice: aún es tiempo de volver a Dios. ¿Cómo dice? Aún es tiempo de volver a Dios porque tenemos vida. Quizás mañana ya no la tengamos. Otra frase de un gran sacerdote también que nos decía: el que se duerme en pecado puede despertar en el infierno. No hay tiempo para mañana, mis hermanos. La palabra de Dios es clara. Entonces el profeta Joel te dice a ti, me dice a mí, hoy en este comienzo de este caminar de conversión, te dice: aún es tiempo de volver a Dios. Quizás Él tenga misericordia de nosotros y apiade y nos perdone, pero en nosotros está la decisión de comenzar. ¿Cuándo? Hoy es el día.
Por eso la iglesia hoy comienza con la ceniza, para mostrarnos que estamos arrepentidos y que tenemos un propósito de no volver a pecar. Nuevamente, meditando estas lecturas, se me viene un ejemplo que quizás no les diga nada a ustedes, quizás a alguno, pero se los voy a contar. Yo lo he experimentado y quizás a alguno de ustedes. ¿Quién de ustedes en alguna ocasión en su vida no ha andado descalzo sin zapatos? Y le toca a uno por ahí darse un tropezón en el dedo más chiquito del pie, en la pata de la cama, del sofá, quizás de la mesa o algo así. ¿Alguno de ustedes le ha pasado? A mí sí. ¿Por qué les digo esto? Cuando yo me he tropezado en el dedo pequeño del pie descalzo, quisiera tumbarle la pata a todos los muebles de la casa. Es un dolor tan profundo que no quisiera volverlo a pasar. Si alguno de ustedes todavía es niño, no ha experimentado, papás, déjenlos que anden descalzos, déjenlos que se tropiecen, déjenlos que experimenten lo que es un dolor de estos, y les aseguro que no querrán volver a sentir ese dolor. Quisieran apartar todo aquello que puede ser causa de un tropezón. ¿Eso es por qué? Porque me duele el cuerpo físico. ¿Por qué les comparto este ejemplo? Porque meditando la palabra de Dios y la invitación que nos hace, yo te pregunto a ti, y me pregunté yo mismo antes de estar aquí, ¿cuánto te duele el pecado? ¿Y qué estás dispuesto a quitar, a separar, a hacer un lado para que no vuelvas a caer en ese pecado que te causa dolor? Pero un dolor en el corazón, nos dice el mismo profeta Joel el día de hoy: enluta tu corazón, desgarra tu corazón, no tus vestiduras, no lo exterior. Mis hermanos, hoy es el día de comenzar. Y tenemos 40 días para fortalecernos. Esto es de un caminar cada día de nuestra vida, pero la iglesia nos regala 40 días de reflexión, 40 días de pensar qué es lo que tengo que apartar de mi vida, porque no quiero volver a sentir ese dolor del pecado. Mis hermanos, muchas veces quizás vamos cargando con pecados, con errores, con dolores de años atrás y no hemos podido dejar. No te engañes. Hoy es tu día. Y por eso estás aquí ante el altar del Señor y ante el crucifijo. Mira, míralo fijamente. Se clavó y está fijo en la cruz. Tú también. Clava tu mirada, fija tu mirada en Él y hazle una promesa el día de hoy. Pero una promesa del corazón, de que estás dispuesto a hacer un cambio de conversión, que ya no quieres vivir igual. Tú vives bien, qué bueno, puedes vivir mejor. El Evangelio del día de hoy, San Mateo, nos da tres prácticas que son las esenciales y que son las que siempre la iglesia nos invita en tiempo de cuaresma muy especial a estar viviendo, que es la oración, el ayuno y la limosna. Tres cosas que nos ayudarán a fortalecer. Y permíteme decirte esto: si crees que tú vas a poder solo, no te equivoques. Si no estás con Dios fortaleciéndote a través de estas tres prácticas, no vas a poder. Hoy puedes tener esa resolución y decir, voy a tratar, pero si no vives con Él, si no te estás acercando a Él, si no recibes el sacramento, la reconciliación, si no recibes la Eucaristía, no vas a poder. Cuando Jesús enviaba a los apóstoles a predicar, de recién que los empezó a enviar, ellos llegaban felices y le compartían: Señor, hicimos milagros, Señor, sanamos enfermos, y contaban todo lo que hacían. Y una vez llegaron tristes, porque no pudieron sacar un mal espíritu.
y decían: Señor, pero ¿por qué no pudimos si lo hacíamos en tu nombre? Y Jesús mismo les dijo: hay espíritus que solamente oración y ayuno. ¿A qué nos invita la cuaresma? Tiempo de orar y tiempo de ayunar. Reflexionemos cómo es nuestro ayuno, cómo será nuestro ayuno para expulsar ese mismo espíritu malo que llevamos nosotros mismos. No pensemos en los demás, piensa en ti mismo. ¿Cuál es ese espíritu de flojera que no te deja venir a misa, que no te deja venir a recibir los sacramentos? Qué feliz seríamos. ¿Y cómo se sentiría Dios y sus ángeles si el próximo domingo volviéramos a mirar la iglesia como está de llena el día de hoy? Acordémonos, si no estamos viniendo a la misa el domingo, es pecado. Estamos fallando. Y sin embargo, quizás digas tú: ay, yo estoy bien, yo no peco, no mato, no robo y no le hago daño a nadie. Pero si no vienes a misa, le estás faltando a Dios. Y sí, robas, porque le estás robando ese tiempo a Dios que no te pertenece. Dios te regala 7 días, 24 horas al día, pero el domingo esta hora le pertenece a Él. Y si nos ponemos a meditar así, estamos llenos de culpas, llenos de pecados. Volvamos entonces a la invitación de nuestro Santo Papa. No le perdamos el sentido al pecado, para poder saborear, para poder disfrutar ese amor de Dios, su misericordia y su gracia. Entonces, mis hermanos, que el día de hoy, al recibir esa ceniza en nuestra frente, en nuestro corazón, ya haya esa intención: ¿qué es lo que hoy voy a cambiar? San Pablo, en su segunda lectura, nos está diciendo también que aún es tiempo, que este es el tiempo, y él dice: es tiempo de volver a Dios. Y él mismo lo dice: nosotros solo somos embajadores de Cristo, nosotros solamente venimos, pero en nombre de nosotros dejen que Él les hable y transformen sus vidas. Escuchemos entonces la palabra del Señor, hagámosle caso para hacer un cambio en nuestra vida y que en esta cuaresma el Señor derrame su gracia, derrame su misericordia sobre usted, sobre su familia y sobre esta comunidad de San José. Que así sea. En este tiempo de conversión, hermanos y hermanas, oremos a Dios nuestro Padre por todos los hombres y mujeres y digámosle todos confiadamente: te rogamos, Señor. Oremos por la iglesia de todo el mundo, reunida hoy para hacer penitencia, para que en esta temporada de renovación personal todos los fieles seamos embajadores de Cristo. Oremos al Señor. Oramos, Señor. Por el mundo que sufre la consecuencia del mal, para que los dirigentes de las naciones se reúnan para buscar el camino de la paz. Oremos al Señor. Oramos, Señor. Por quienes no dimensionan las consecuencias del mal que causan en el otro, para que su indiferencia se transforme en compasión y justicia. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los hambrientos que no pueden ayunar, los pobres que no pueden dar limosna
y los esclavos que no tienen tiempo para donar, para que con nuestro ejemplo cuaresmal cambie su realidad, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por esta nuestra parroquia de San José, para que vivamos este tiempo de cuaresma como una oportunidad para crecer en gracia, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir por todas las naciones, pero especialmente por aquellas que por medio de la guerra y de la fuerza desean dominar a sus vecinos. Pedimos por aquellos que en este momento están sufriendo las consecuencias de la violencia por medio de ataques militares, para que el Señor les dé paz y que por medio de la justicia puedan resolver sus diferencias. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por todos los refugiados, para que Dios los proteja de todo mal y para que ellos encuentren un lugar de acojo, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por todos nuestros difuntos. Vamos a pedir especialmente por Ernestina Oropesa, que murió anoche. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu, para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos vamos a sentar y este es el momento de ser generosos apoyando la misión de Cristo aquí en la parroquia. Oh,
La mesa del Señor está preparada. Roguemos todos juntos para que este ofrecimiento sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al ofrecer el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la cuaresma, te rogamos, Señor, que por nuestras obras de penitencia y de caridad nos veamos libres de los vicios y de los malos deseos, para que purificados de todo pecado, merezcamos celebrar con fervor la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor está con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos ponemos todos de pie y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dices a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos en Cristo, démonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son todos ustedes que están invitados a esta cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos a la vida eterna.
Nos ponemos todos de pie. Queridos hermanos y hermanas, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza que tenemos aquí, para que en señal de penitencia vamos a imponerla sobre nuestra cabeza. Señor Dios, que te apiadas de quien se humilla y te muestras benévolo para quien se arrepiente, inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza, para que perseverando en las prácticas cuaresmales, merezcan llegar purificada su conciencia a la celebración del misterio pascual de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Thank you.
Nos acercamos a ti.
Oremos. Que nos auxilie el Señor los sacramentos que hemos recibido, para que nuestro ayuno sea de tu agrado y nos aproveche como remedio saludable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición. Infunde benignamente, Señor Dios, en quienes postrados te adoramos, un espíritu de contrición y que por nuestro arrepentimiento merezcamos alcanzar el premio que misericordiosamente volviste a prometernos. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Los esperamos el viernes a las 7 de la noche aquí para el Vía Crucis.